Las medidas que está adoptando la Iglesia, los obispos, las conferencias episcopales ante esta epidemia, esta pandemia mundial del coronavirus, dependen mucho de la diócesis, del país, de la extensión de la enfermedad en ese sitio y también del talante de los obispos. Hay sitios donde la vida sigue igual, porque pues seguramente la enfermedad apenas ha llegado. Bueno, en otros sitios se ha tomado la decisión de cerrar las iglesias absolutamente y las misas privadas, pero celebradas por los sacerdotes sin público, pero además la iglesia totalmente cerrada. Y esa decisión se ha tomado incluso en ocasiones sin que en esa diócesis o en ese país haya ni un solo caso, o con poquísimos casos. En la mayoría de los sitios, lo que yo estoy viendo es que los obispos han decidido mantener los templos abiertos, pero que las misas se celebraran sin público. El sacerdote celebra a puerta cerrada, pero después de celebrar la misa, la iglesia sigue abierta, los fieles, respetando las condiciones que en cada país haya puesto la autoridad sanitaria, los fieles pueden ir al templo a rezar durante determinados horarios depende también de las iglesias en particular, no por disposición de los obispos, los sacerdotes están accesibles prudentemente para la confesión y también de forma privada para dar la comunión a quien se lo está pidiendo. Bueno, creo que, repito, un poco de todo. Por parte de los fieles también hay de todo. La mayoría, creo yo, ha entendido la prudencia de sus pastores y, aunque con dolor, porque están privados de la Santa Misa y de la Comunión, pero la están aceptando. No porque no amen la Eucaristía, sino porque han apoyado, a veces sin entenderlo del todo, pero apoyan a sus pastores y son obedientes a ellos. Hay un sector que no está de acuerdo, bueno, y que expresa su dolor, a veces con insultos, a veces con descalificaciones, acusando a los obispos de ser malos pastores, traidores a Jesucristo o de no tener fe. Otros no llegan a estos insultos, a estas descalificaciones, y lo que hacen es escribir a los obispos pidiendo que esta situación de no tener misas abiertas al público, esta situación termine y pueda volverse a la normalidad, respetando siempre las exigencias de las autoridades sanitarias, que, por cierto, en muchos sitios los obispos están siendo más exigentes que las propias autoridades públicas. Yo creo que los laicos tienen el derecho y también el deber de hacer oír su voz. Me parece que esto es normal y a nadie le tiene que molestar que haya una carta dirigida por uno, por muchos laicos, pidiendo que las misas sean de nuevo públicas o que las iglesias estén abiertas. Lo que no puede ser es el insulto y la descalificación. Me parece a mí que en este tiempo tan difícil el demonio está trabajando intensamente. Y el demonio está trabajando fomentando la división, fomentando el juicio temerario, incluso el insulto, porque el insulto es una forma de violencia. Repito, los laicos tienen el derecho y también el deber de hacer oír su voz. Están sufriendo muchos. Yo mismo sufriría enormemente si no pudiera comulgar. Tengo la suerte de que, por ser sacerdote, celebro misa y puedo comulgar. Muchos laicos están sufriendo y necesitan la comunión, necesitan la Santa Misa, incluso necesitan la confesión, y hay sitios donde los templos están totalmente cerrados. Los laicos tienen el derecho y el deber de hacer llegar sus exigencias a sus pastores. Lo que no se puede, vuelvo a repetir, es caer en el insulto y en la descalificación, porque entonces se pierde todo. Si nos dividimos, si nos enfrentamos unos a otros, si empezamos a considerarnos superiores y mejores porque queremos esto y el otro nos lo ha prohibido o no nos lo da, entonces es cuando el demonio
triunfa. Personalmente, me gustaría que las iglesias estuvieran abiertas, por lo menos que hubiera la opción en algunas de ellas a celebrar la Santa Misa para el público, cumpliendo las exigencias de las autoridades civiles y sanitarias, es decir, distancia de seguridad, lo que sea, ¿no? Pero que al menos en algunas pudiera esto hacerse, porque hay iglesias que son muy grandes y donde esto es posible. Pero si los obispos deciden que no, aún sintiéndolo mucho, creo que tenemos que estar apoyando a los obispos en este momento. Sobre todo, no juzgarles, no despreciarles, no insultarles a ellos o a los sacerdotes. Si caemos en el insulto y en el desprecio, quien triunfa es el demonio. Y seguramente está frotándose las manos al ver lo que hacen algunos, aunque estén llenos de buena voluntad. Por otro lado, creo yo también que todo tiempo de crisis es un tiempo de oportunidades. Si nos falta la misa, si nos falta la comunión, nos falta la vida. Bueno, es verdad, nada como la Eucaristía, y eso nos ayudará el no tenerla, a valorarla en lo que de verdad merece ser valorada, es el todo de nuestra vida. Sin la Eucaristía no podemos vivir, pero estamos en situaciones que ya la Iglesia ha pasado antes, aunque por otros motivos, como por ejemplo durante las persecuciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues darnos cuenta de que hay otras presencias reales de Jesús, que sí que están a nuestro alcance. Es verdad que esas presencias reales no son como la Eucaristía, porque no es sacramental, pero hay presencias reales. Por ejemplo, el Señor está presente en su palabra. Este tiempo que a veces es de confinamiento en una casa, porque en algunos países, pienso por ejemplo Italia, donde me encuentro, o España, pues no se puede salir a la calle. Bueno, pero este tiempo es un tiempo válido para rezar, para leer la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles. Es un tiempo para poder profundizar en el conocimiento de la Escritura. Ahí está presente el Señor. También hay una presencia del Señor, por ejemplo, en la comunidad, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y tenemos que pasar muchísimas horas, además, juntos con los miembros de nuestra familia. Pues tenemos que cuidar la presencia del Señor en nuestro hogar, evitando las rencillas, y es frecuente que las haya porque estamos muchas horas juntos, teniendo capacidad de perdonar y de pedir perdón, estando pendiente de los detalles para agradar a la persona con la que vivimos. Así conseguiremos estar con el Señor presente donde dos o más están unidos, donde dos o más se aman en su nombre. Este tiempo también puede ser una magnífica oportunidad para rezar más, para formarnos. El Señor está presente también dentro de nosotros, en nuestra conciencia. Por lo tanto, más oración. Qué bonito sería, qué extraordinario sería si se volviera a la práctica del rezo del rosario en familia. Muchas horas de estar juntos, bueno, pues organízate el día. Ahora vamos a leer un rato la Biblia, ahora vamos a rezar juntos el rosario. Además, la formación para iluminar nuestra conciencia, muchas veces tan confundida, tan llena de las cosas de este mundo, de las opiniones de uno, de las opiniones de otro, a veces de las opiniones de curas que no enseñan lo que la Iglesia enseña. Vuelvo a repetir, nosotros los franciscanos de María ofrecemos nuestro programa de formación al que lo necesite, online y gratuito, hasta que nos lo pidan. Y tenemos, por ejemplo, entre otras muchas cosas, 4 años de formación sobre el catecismo, 5 años de formación sobre la Biblia. Es un tiempo de oportunidades. Hay también, y hay que decirlo, hay también una presencia del Señor en la jerarquía. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. No estamos hablando, diciendo que hay obispos o hay curas que están enseñando lo contrario a la tradición, a la palabra de Dios. No, están enseñando, dando prescripciones que pueden estar equivocadas, que no nos gustan quizá. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por lo tanto, es un tiempo de obediencia también. Es un tiempo para descubrir al Señor en los que están sufriendo. Lo que hagas al más pequeño, a mí me lo has hecho. ¿Quién está sufriendo? Por ejemplo, los que viven solos. En la medida en que tú puedes moverte, hay sitios donde esto ya no es posible, puedes hacer una visita, puedes llevar un poco de comida, puedes llevar un poco de comida o de alimentos, de medicinas a un centro que atienden a gente de la calle, a ancianos que están
seguramente teniendo menos recursos estos días. Insisto, en la medida en que esto sea posible, porque hay sitios donde esto ya no puede ser. Y si no puedes moverte, siempre puedes hacer una llamada de teléfono. Puedes acompañar, qué sé yo, con el WhatsApp o con el teléfono a un familiar tuyo anciano, el cual no puedes ver, que está en otro país y que quizá está experimentando enormemente la soledad. Son tiempos de oportunidades. Podemos aprovecharlas. Debemos aprovecharlas. El Señor quiere estar cerca de nosotros para ayudarnos en este momento de crisis. El Señor nos dice ahora: ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Ven a mí tú que estás asustado, que tienes miedo al futuro. Yo quiero consolarte. No puedo consolarte a través de la Eucaristía. Puedo consolarte a través de mi palabra. Puedo consolarte a través de la oración. Puedo consolarte con la presencia mía en medio de la comunidad. Puedo consolarte a través de un hermano que te dice una palabra de cariño, que te dice o que tiene contigo un gesto, o puedo consolarte a través de un hermano que te da un pedazo de pan, o puedo consolar siendo yo el que da ese pedazo de pan, o simplemente una llamada de teléfono. Son tiempos de oportunidades, y de una forma especial. Es un tiempo de oportunidad maravilloso para mirar al cielo. Las cifras que se están barajando, incluso las que da la ONU, son terribles y temibles. Hablan de que si no hay control, etcétera, pues habrá millones de muertos. Son cifras terribles. Es posible que alguno nos toque. Nosotros tenemos que saber y debemos recordar en este momento que la vida eterna existe, que el cielo existe. Eso no significa que tengamos que ser unos insensatos o que tengamos que convertirnos en personas que tientan a Dios no haciendo caso a lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias, porque no solamente nos ponemos en peligro a nosotros, sino que ponemos en peligro a otras personas. Pero muchas veces, aún siendo personas que son fieles a lo que les piden, el riesgo sigue existiendo, porque estamos en edad de riesgo, en situación física de salud de riesgo, o porque a cualquiera le puede ocurrir. Pues pensemos en el cielo. Es una magnífica oportunidad. Es una magnífica oportunidad para valorar lo que de verdad importa. ¿Qué es lo que de verdad importa? Dios, la familia. Eso es lo que de verdad importa. Esta oportunidad que nos está dando Dios en esta extraordinaria cuaresma nos puede ayudar a derribarnos de nuestros tronos, del trono de nuestra soberbia, del trono de la autosuficiencia, del trono en el que nos consideramos dioses, que no necesitamos a nada ni a nadie y que estamos por encima de Dios. De repente un minúsculo virus te derriba de tu pedestal, te llenas de miedo y empiezas a pensar que la vida se te puede ir en cualquier momento, aunque estés en posesión del mundo entero. Es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad para estar con Jesús. Es un tiempo de oportunidad para estar con nuestros hermanos. Es un tiempo de oportunidad para ser más humildes. Y también es un tiempo de oportunidad para evangelizar, ayudando a aquellos que están asustados, ayudándoles a que se vuelvan a encontrar con Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.